Muchas gracias, Ana. Sí, soy Pierre Goyeneche, soy uh, vasco, francés, no sé cuál es peor, pero bueno, tendréis que, que aguantar mi acento durante 25 minutos. Quisera uh, quisiera um, empezar con um, agradecer a, a Paco y Íñigo por invitarnos a contribuir a esta edición 2022. Aún no tenemos la presencia uh, en, en, en España o Portugal, Excepto a través de, de AT Sistemas. Pero espero que uh, tendré tres o cuatro re recursos para apoyar a, a, nos, a nuestros amigos de, de AT Sistemas uh, a principios de julio para, para ir a, a, la, a la playa. <laughs> uh, solo quisiera compartir unas cositas um, uh, hoy uh, sobre no, nuestra estrategia um, en, en DevOps conocéis todas las palabras mágicas de transformación digital, de, de uh, uh, migración a la nube, de aplicación, uh, modernización de aplicaciones, uh, proyecto a producto y todo eso. Y uh, McKinsey ha hecho un estudio en los Estados Unidos que un 92% de las empresas mayores que no consiguen uh, hacer lo que necesitan para la, esta transformación digital, para alinear los recursos, las personas, la cultura y las tecno, tecnologías para conseguir un, un éxito uh, comercial, de business. ¿Y por qué? Porque la, la, las empresas están haciendo todo lo que se necesita, invertir en, uh, uh, en, en recursos, en, en, uh, también en tecnología, en herramientas. Um, y todo, uh, pero no consiguen uh, uh, manejar eso. Y nuestra respuesta es el DevOps, uh, pero el DevOps de una manera un poco un poco diferente. ¿Por qué esos, uh, esos problemas? Uh, porque vienen de, de una combinación de complejidades. La primera es, es que hay tantas herramientas que existen en el, en el mundo de DevOps que es muy difícil uh, comprender un poco cómo funcionan juntas. Um, eso es el, la primera complejidad que tenéis que manejar. La, la segunda, que se conjugue a la primera, es que ir de una aplicación monolítica a, a microservices es una buena cosa, pero aumenta el número de proyectos de manera natural. y la combinación de los dos, es una complejidad exponencial en manejar el DevOps. Y por eso nosotros pensamos que es una de las razones por la transformación digital no se opera de manera tan como el ROI que está esperado. Entonces, como Ana lo ha dicho, la presentación es sobre las cuatro fases de madurez de, 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 de DevOps. La primera es uh, Bring Your Own DevOps. Uh, bring Your Own DevOps es bueno, empezar con el DevOps. Es decir, que uh, cada equipo va a escoger sus propios, uh, uh, propias herramientas y empezar a, a, a hacer un DevOps, uh, un proyecto. Y la otra, en el departamento uh, siguiente, va a escoger sus propias herramientas y hacer un proyecto de DevOps, y, etc. Y eso me mejora cada proyecto, cada equipo, uh, claramente, porque la, las herramientas funcionan bien. Pero cuando el proyecto está terminado, microservices, decimos un mes, tres meses, seis meses, los equipos cambian. El, uh, y, y cambian de herramientas y tienen que aprenderlo todo de nuevo. Uh, también uh, uh, para comprar no es óptimo de, de comprar herramientas diferentes para cada equipo. Y entonces la, la, la fase segunda de madurez que estamos uh, viendo en el, en el mercado es la, la best in class de DevOps. En esa En esa fase... Uh, cada fase de, de, del desarrollo de, de, de software um, para cada, cada parte tenemos un, un campeón. Uh, elegimos uh, en la empresa la, la, el mejor, la mejor herramienta que tenemos para hacer esa, esa parte. El CI, CD, el STM, el etc. Eso soluciona uh, la, el, el problema de antes de, de, de educación de, de las personas. Uh, pero tenemos un problema que sigue existiendo, que es la comunicación entre las herramientas. No se puede comunicar muy bien entre las herramientas, los modelos de datos son diferentes, entonces es muy difícil hacer que comuniquen bien, se pierde datos, se pierde información, la auditability también para la compliance y todo, la seguridad, es muy difícil solucionar entre herramientas diferentes. y entonces la parte, la número tres que vemos, de madurez, es la uh, do-it-yourself. la do-it-yourself es uh, a partir de, la, de elegir una herramienta para todo, toda la empresa, para cada fase, para cada parte de, del devops, del software development life cycle, como lo decimos. Um, la gente de, 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 de la empresa, los mejores desarrolladores, van a dedicarse a desarrollar interfaces entre las herramientas en vez de construir uh, uh, aplicaciones que harán la diferencia en la con la competencia. Entonces, eh, hay mucho trabajo, pero el, 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 los costes asociados al, a esta fase número 3 son muy... muy uh, Um, es muy difícil saber exactamente cuánto cuesta eh, esa fase. Parece que do, todas las cosas eh, van bien, pero hay mucho muy, muy overhead um, en um, solucionar las interfaces cuando los uh, productos van evolu uh, evolucion evolucionando. Lo siento. Es decir, que. Um, hay una nueva versión de, 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 de la herramienta de CI, por ejemplo, o de la seguridad, y la, la gente debe de, de desarrollar una interface update para solucionar los problemas de comunicación. Esa es la primera cosa. La segunda es que uh, siempre es difícil uh, solucionar problemas de auditability. Y la tercera es que es, es imposible mover la seguridad uh, a la izquierda. Um, en las empresas lo, lo que vemos uh, con lo, nuestros clientes es que las soluciones de, de, de seguridad, que es, son muy buenas, pero son utilizadas por la, la, las personas de seguridad. Y los desarrolladores, cuando ven uh, los reports de seguridad, ven, ok, uh, pero okay, eso hay vulnerabilidades, pero eso no me ayuda. Uh, Dónde encuentro el problema, cómo lo soluciono. Y, y bueno, tengo, tengo, <laughs> tengo experiencia con, con, con uh, empresas muy grandes en, en Europa que, son, que manejan conseguir un 6% de, uh, de uso, de, 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 por ejemplo, de, de, de check marks o de sonar cube en, en, en los desarrolladores, EDF, por ejemplo. Uh, la, la electricidad de Francia es un ejemplo uh, ENI en Italia uh, BNP uh, uh, por, con bancos tienen problemas para empujar la seguridad porque es muy difícil explicar a los desarrolladores que ten, tienen que gastar u, unas semanas o, o meses para solucionar los problemas potenciales de seguridad y entonces es, es eso nos soluciona con la, la, la fase 3 y, uh, y podemos llegar a la fase 4, que es la integración en una plataforma única, con una interfaz única uh, y con una base de datos única también para compartir toda la información. información. Esa es nuestra idea, pero es la de, de mucho, mucha gente en el mercado hoy, ahora, y no es solo nuestra, pero es la, la, la de, 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 los, de la gente de, de, de Gartner, quien dice que, que vamos a, a, a ver una migración de las empresas de un 10% en 2020, un 20%, un poco más menos de 20% en 2021 y hasta un 60% en 2024. De las empresas que tendrán... Una plataforma única para el DevOps, para solucionar la, los problemas que, que, hemos, que hemos discutido. Eso es muy claro. Um, uh, es una tendencia general y que se, que se puede ver uh, sobre todas las estrategias de, la, de, de las empresas que hacen DevOps. Um, nosotros tenemos una interface uh, única para Todas las personas que tocan de poco o mucho a, a, al código. Las personas que están desarrollando, pero también los project managers, también la gente de marketing, de, bueno, de, de, de todo en la empresa, que tocan de, de, de poco o lejos, de cerca o lejos a la, a la herramienta, tienen la misma interface, se pueden trabajar sobre los mismos, uh, los mismos temas y compartir toda la información. Ya tenemos unas referencias que, que están uh, utilizando la plataforma única. Uh, voy a escoger quizás uh, una como UBS, que es un, un banco uh, sueco en, en, en Suecia, que utilizan uh, 11.000 desarrolladores que trabajan cada día sobre la plataforma única y que han conseguido uh, reducir uh, por menos, uh, más de 100%. La, el, el, el tiempo para, para poner una, una aplicación en producción. 100 veces, perdón. Reducir 100 veces el time to market. Um, en España tenemos presencia también, uh, pero es presencia, presencia a, a distancia porque no tenemos personas uh, ya, excepto con AT sistemas. Uh, y aquí son... Uh, algunas referencias que tenemos. Uh, hay mucho más en uh, universidades, pero no hay, uh, no hay muchos, uh, muchas empresas ya. Espero que eso cambiara uh, cuando tengo tenemos uh, los, uh, lo los equipos uh, aquí. Tenemos también presencia, pero con Santander o Telefónica, pero fuera de España, que es un una lástima, pero es, es, es así. Porque tenemos presencia en Alemania y entonces Telefónica está un 100% con GitLab, pero en Alemania. También el Santander, en Aucao, en Brasil, Latam, tenemos el Santander, pero no aquí. Aquí no, no lo tenemos. Pero bueno, es así. Y bueno, será un poco más cortito, pero quisiera abrir para, para preguntas si tenéis Tenéis alguna pregunta que a a empezar a aplaudir. <laughs> ok. Pues entonces uh, voy a dejar la la presentación a Dina Tris, Pienso. un sabor enterprise y luego tenéis un sabor de eh, comunidad. Eh, entonces sería interesante arrojar un poco de luz entre esas diferencias. Y... Claro, con placer. Pues tenemos tres, tres versiones de nuestra, nuestro software, nuestra plataforma. La primera es la más conocida, la más utilizada, que es la Community Edition, gratuita, que, que todo el mundo utiliza, al menos para STM, al menos mucha, mucha gente. Tenemos 35 millones de usuarios en en el mundo con la plataforma gratuita. Y después hay dos versiones enterprise, una que es premium, que que costa un 19 dólares cada mes por usuario y la versión completa con con seguridad, todo integrado, ah um, y con uh, funcionalidades avanzadas, diremos, y que es que es que se llama Ultimate. y que cuesta un 99%, eh, 99 dólares cada cada mes por usuario. Um, eso es la, la, son, son los tres las tres versiones que tenemos. No. Ok, entonces, muchas gracias.